Muy buenas a todos, cuarto día de ensayos en Eurovisión 2021. Y justamente hoy han ensayado los países que quedaban de la semifinal 2, que por cierto, tengo que decir que la semifinal 2 se ha quedado bastante potente, muy abierta, muy emocionante. Yo creo que va a haber bastantes sorpresas. Y comenzamos con los ensayos de hoy, Georgia. Tengo que decir que me ha gustado, sinceramente, no esperaba absolutamente nada de esta candidatura. A mí la canción no es que me parezca de mis favoritas, pero sí que la puedo escuchar, no tengo ningún problema. Y creo que está muy bien lo que se ha visto, ¿eh? Los fondos, algunos de los visuales quedan muy bien. Él en el cubo, cuando le proyectan las palabras esas. No sé, creo que queda bastante bien. Ya veremos cómo la realización y tal. Pero oye, de no esperar nada de una candidatura al ver algo que más o menos me ha gustado, bastante bien. Pasamos ahora al ensayo de Albania. Y aquí quiero puntualizar. Me ha gustado el ensayo, no me ha parecido desagradable, pero no es lo que yo esperaba. Yo creía que iban a potenciar el rollo folclórico, el sonido étnico que tiene el instrumental de la canción y de esa forma diferenciarse con otro tipo de candidaturas. ¿Qué ocurre? Pues que hemos visto a Ángela vestida con un... que le queda muy bien el vestido, así tipo plateado, está sola en el escenario, los fondos no me terminan de convencer con esos humos de colores, quizá en realización se ve mejor, pero me recuerda como a puesta en escena tipo diva. Y ya hemos visto varias en este festival de Eurovisión, con lo cual yo creo que para diferenciarse, para mostrar algo que pudiera destacarle, el rollo étnico hubiera estado bien. Pero no ha sido así. Ya digo, no me desagrada, pero me esperaba otra cosa. Seguimos con el ensayo de Portugal, y aquí no hay mucha novedad, recuerda mucho a lo que vimos en el Festival de Acansao. Empiezan en blanco y negro y después tornan a color, los visuales de fondo quedan muy bonitos, un rollo así banda, están todos muy bien compensados en el escenario, el cantante lo hace espectacularmente bien de voz. Incluso algunos de los visuales, al final de la canción, tiene como si una orquesta de cuerda, con músicos de cuerda, estuvieran arropando la actuación por detrás. Evidentemente es todo pantalla, no puede haber una orquesta, pero queda muy bonito. Yo mantengo la esperanza de que Portugal pueda dar la sorpresa y pase a la final, pero está complicado. Seguimos con el ensayo de Bulgaria, que tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Y no sé, esperaba algo más como el rollo del videoclip o lo que hemos podido ver, y me ha sorprendido para muy bien esos tonos ocre, esos tonos así sepia, como si fuera un rollo así vintage. Victoria subida en una plataforma bastante grande, que va girando, sentada, después se pone de pie. Ella va como si fuera vestida en un pijama, eso sí, y ese momento de la tierra que cae, la arena, no sé cómo se verá en la realización, pero por las imágenes y tal, se ve bastante potente. Cuidadito con Bulgaria porque a mucha gente le gusta, a mí la canción sin más, pero la puesta en escena sí que me ha convencido, al menos de momento, a ver cómo se ve en realización. Seguimos con el ensayo de Finlandia, y en este caso de nuevo tenemos que decir que es muy parecido a lo que vimos en su preselección, el UMK. A mí me ha gustado también, creo que tiene mucha fuerza. Las luces, los tonos rojos que hemos visto, los fondos, yo creo que son prácticamente los mismos usados en la preselección, por lo menos lo poquito que se ha podido ver en imágenes y tal. Y a mí me gusta, me parece una banda muy potente, muy solvente, creo que va a destacar, a llamar la atención, y yo lo espero en la final sin duda alguna. Continuamos con Letonia, y aquí quiero decir una cosa, porque me he decepcionado un poco, y es que el vestido no me convence el que lleva Samantha Tina. Ella canta muy bien, una artistaza, yo ahí no le pongo ninguna pega. Pero es que después, aparte de que no me gusta mucho el vestido, es que no pega absolutamente nada con los fondos, que también los fondos son un poco feos. No sé cómo se verá en realización, pero en general lo que he visto no me ha gustado. Y después, las tres coristas, a mí no me gusta cómo van vestidas, con ese verde tan raro. Y después intenta reciclar la actuación que iba a llevar el año pasado, con las viseras y tal, no sé. La verdad, me gustaría ver la realización, a ver cómo queda, pero de primeras me ha dado mala sensación. Y me da pena porque es una canción que me gusta, una gran artista, y que me encantaría que pasara a la final. Pero de momento, lo que he visto... Seguimos con el ensayo de Suiza, y aquí yo estoy bastante sorprendido para muy bien, por lo menos por las imágenes que hemos visto en la web oficial de Eurovisión. Habrá que ver esa realización, qué tal es. Pero, no sé, me parece muy curiosa, muy artística en el más amplio sentido, muy modernista. Creo que, por lo que se ha visto, esa estructura blanca que acompaña a John, creo que así como unas líneas muy rectas, ¿no? Como si fuera un edificio de construcción moderno, no sé cómo decirlo, pero a la vez es como muy frío, ¿no? Como muy recto, como muy
Y sin embargo, la voz de Jones, que acaricia, que tiene ese punto sentimental, emocional, yo creo que ese es el contraste y puede estar bastante bien. Algunas de las fotos he visto el uso de las luces, que puede ser muy bonito. No sé, a mí me da la sensación de que puede sorprender, espero que sí, en la realización. Lo único malo, el vestuario, quizá esa camisa no me termina de convencer. Pero ya digo, ha sido una actuación de categoría que me recuerda un poco, por lo poco que hemos visto, a la de Bélgica 2015, ese rollo así como arte minimalista, no sé cómo decirlo. Me ha encantado. Y cerramos con el ensayo de Dinamarca, que en este caso, pues de nuevo volvemos a decir lo mismo, se mantiene como la preselección de Dinamarca porque es exactamente igual, la misma ropa, la misma distribución, los fondos son muy parecidos, con ese rollo así tipo retrofuturista, como si fuera un videojuego. Es cierto que es muy luminoso, el grupo se defiende porque realmente creo que disfrutan la actuación y eso puede ser importante. Al final la canción da buen rollo, no voy a decir que no. Lo que pasa es que creo que entre las opciones que hay, yo no la pasaría a la final. No sé. Sin duda está difícil, ¿eh? La semifinal 2 yo creo que está muy abierta. Aquí veis mi top de los ensayos de hoy. Y ya como digo, pues puede cambiar, depende de la realización, cuando ya veamos más imágenes. Pero de momento, pues se queda así. Y hasta aquí el vídeo. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, los ensayos que más os han gustado, la sorpresa, decepciones, todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal, sabéis que es muy importante para no perder absolutamente nada. Porque el jueves ensaya España, cuidadito que yo tengo ya ganas de ver a Blas en ese escenario. Nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog.